El domingo se elige jefe de gobierno en los Estados Federados Alemanes de Sajonia y Turingia. Las encuestas muestran alternativa por Alemania liderando en Turingia y peleando el primer lugar en Sajonia, continuando un crecimiento del partido ultraderechista. Mientras tanto, los partidos que forman el gobierno alemán todos caen y marchan incluso hacia la irrelevancia en esos estados. Bienvenidos. Ni la marcha de la economía en general, ni el atentado del viernes en Solingen a manos de un hombre sirio que debía haber sido expulsado del país, ayudan respecto a estos en unas elecciones que son regionales, pero que está mirando todo el país. Y vamos a hablar con Andreu Jerez, con nuestro Andreu Jerez, analista político que está en Chemnitz, y con Franco Deledone, doctor en comunicación y también experto en la política alemana. Ambos se conocen porque tienen proyectos conjuntos, escribieron incluso un libro, Factor AFD. Y vamos a empezar con Franco. No son los estados más grandes, ni desde el punto de vista de la población, ni desde el punto de vista económico dentro de Alemania. ¿Por qué son importantes las elecciones? Bueno, porque son dos elecciones que tienen lugar en un momento en el cual el gobierno federal tiene una aprobación muy baja. De hecho, es de las más bajas de la historia desde que se mide la aprobación de gobierno y significan una prueba de fuego para estos tres partidos, ¿no? El Partido Liberal, el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde, que son los que conforman ese gobierno a nivel federal. Por otra parte, en este caso sería la primera vez desde la fundación de la República Federal Alemana, que un partido de ultraderecha, un partido que en ciertos aspectos hasta se podría calificar de extrema derecha, llegaría a ocupar el primer lugar en una elección, en este caso regional o subnacional, y eso es un impacto bastante importante, ¿no? para la política alemana en general. Andrés, ¿y cómo ocurrió el año pasado en Baviera? En las elecciones pasadas, la campaña es regional, pero está nacionalizada aquí también, tal vez mucho más. ¿Cuáles fueron los principales temas de la campaña? Bueno, aquí en Sajonia, que es donde he pasado los últimos días yo, la campaña, los tres ejes de campaña han sido los siguientes. El primero ha sido el tema de la migración, una cuestión que aquí se debate con mucha fuerza, teniendo en cuenta que la ultraderecha de Alternativa para Alemania condiciona los debates y también porque ha habido una entrada fuerte del partido de Sarah Wagenknecht, recordemos la exdiputada de Die Linke y ex líder de una gremio que se llamaba Plataforma Comunista, que formó o fundó su propio partido el pasado enero, que también ha entrado en el panorama electoral del este de Alemania con un discurso antimigratorio. Este debate se ha visto además fortalecido por el ataque yihadista reciente que ocurrió en Solingen y desde luego marca con fuerza la campaña. El segundo tema ha sido la cuestión de la marcha de la economía, que va ligado directamente con la cuestión energética. Aquí en Alemania Oriental la industria se ha visto afectada por los precios de la energía que subieron a raíz del freno o del cierre de la llegada del gas ruso y del petróleo ruso, y eso genera unas perspectivas económicas que no son buenas y también genera miedo entre la población de que pueda aumentar en el futuro el desempleo o que se pierda estatus social en unos territorios que recordemos que tienen unas condiciones económicas históricamente peores que las de la parte occidental del país. Y el último asunto ha sido la guerra en Ucrania. Tanto la ultraderecha de AFD como el partido de Wagenknecht apuestan abiertamente por dejar de enviar armas a Ucrania y también por negociar con Vladimir Putin para encontrar una salida diplomática a la guerra en Ucrania, lo que va ligado también evidentemente a la cuestión de volver a importar o comprar gas ruso. Por tanto, esos tres ejes han sido los que han marcado la campaña y son los que están también dando fuerza tanto a la ultraderecha como al partido de Wagenknecht. Y sigo con vos, Andreu. En Sajonia, con un poco de viento a favor, podría mantenerse la coalición que tiene al conservador Michael Kretschmer en el gobierno. En Turingia, esto parece imposible, va a ser primera fuerza, aparentemente, si se cumplen las previsiones de las encuestas, la AfD con su candidato Björn Höcke. Sin embargo, parece que no va a haber jefe de gobierno o ministro, presidente, primer ministro regional allí. ¿Es así la proyección o hay posibilidades de que esto sea diferente, Andreu?
En Sajonia está bastante claro que no va a haber un primer ministro de AfD, de ultraderecha. Kretschmer va a ser, la fuerza de Kretschmer, la CDU, los conservadores van a ser probablemente ganadores de las elecciones, y si no lo son, en principio sí que van a poder armar una coalición, o bien continuar con su coalición actual, o bien abrirse a una posible coalición con el partido de Wagner, algo que Kretschmer no ha excluido como posibilidad, a pesar de que no es bien visto desde la dirección federal del partido en Berlín. Pero es una opción, está sobre la mesa, y veremos cuál es la reacción de Wagenknecht a una posible oferta de la CDU a formar gobierno. En Thüringen la cosa es diferente. En Thüringen es cierto que es muy poco probable que Björn Höcke pudiese convertirse en primer ministro, pero es un escenario que no está del todo excluido. Hay que ver cuál es el resultado final en Thüringen. Hay que ver si los tres partidos del gobierno de coalición liderado por Scholz consiguen definitivamente entrar en el Parlamento regional o no lo consiguen, y habrá que ver cuál es la distribución final de los escaños, de los asientos dentro del Parlamento federal. Lo que sí que está bastante claro es que en Turingia va a ganar las elecciones el partido AfD, salvo sorpresa, es decir, va a ser primera fuerza política. Y Franco, aprovecho para preguntarte si quieres agregar algo más a esto, si estás de acuerdo en que no va a haber un jefe de gobierno de la AfD, en este caso Björn Höcke. Y además, la segunda pregunta, y sigo con vos, Franco, es para que nos expliques, nuestros televidentes, quienes nos ven, no están al tanto de cada detalle de la política alemana, que es el cortafuego o cordón sanitario en la política alemana, que tiene que ver también con esta posibilidad de alianzas con la Alternativa por Alemania. Ya, sí, justamente las dos preguntas tienen que ver entre sí. Coincido con Andreu, no creo que haya un gobierno de AfD, o al menos liberado por AfD, y no lo considero también en el mediano plazo, habrá que ver en el futuro, algo que hace 10 años era imposible de decir, hoy no lo podemos descartar del todo, pero está claro que por ahora esto no va a suceder, y justamente lo que vos mencionás, el cortafuegos, en algunos lados se le llama cordón sanitario, etcétera, sería este espacio o esta decisión política del resto de los partidos políticos de no establecer pactos ni alianzas con el partido de ultraderecha, es decir, contar con ellos para la formación de gobierno, ¿no? Recordemos que en Alemania y a nivel regional también rige un parlamentarismo y necesitas la mayoría de los escaños, la mayoría absoluta de los escaños en un parlamento para poder formar gobierno. En ese sentido, Björn Höcke, más allá de ganar, de sacar arriba del 30%, que seguramente lo consiga, no va a conseguir el apoyo ni de la CDU, seguramente ni del partido de Sarah Wagenknecht, y por supuesto tampoco de Die Linke, ¿no?, que es la izquierda alemana, y en ese sentido lo que va a lograr en algún punto es forzar esa situación de poder expresar desde el punto de vista comunicacional, a mí me apoya el pueblo, a mí me apoya la mayoría, nos dejan afuera, y así activar un discurso, una narrativa muy común de la ultraderecha, que es la victimización, ¿no? Entonces seguramente hasta le convenga a la ultraderecha en Thüringen obtener este escenario en el cual el resto de los partidos, de alguna manera bastante complicada, como marca Andreu, bastante difícil de llevar adelante, se pongan de acuerdo y ellos puedan posicionarse como ese partido que queda discriminado o que queda atacado por el resto, ¿no? Esto, como decía, fomenta esa narrativa y seguramente pueda ser calificada como el gran triunfo de Björn Höcke en Thüringen, ¿no? Recordemos que son dos elecciones y aunque tienen que ver una con la otra, hay dos escenarios diferentes. Y una cosa más importante sobre Thüringen, lo que puede suceder, aunque está también un poco alejado, pero no descartado del todo, es que hayan diferentes rondas de votación. Y en la tercera ronda de votación, si no se decide un ministro presidente, es decir, si no hay un acuerdo, gana el que tenga la mayoría simple. Y ahí sí podría, en el caso de que Björn Höcke tenga la mayoría de los escaños, convertirse virtualmente en un ministro presidente. No creo que nadie lo apoye, sería un gobierno minoría, muy difícil de llevar adelante, pero es una situación que desde el punto de vista simbólico, como decía al principio, puede ser muy relevante para Alemania y para Europa también. Porque además, llegado un punto en que Alternativa por Alemania continúe creciendo, esta estrategia que mencionabas de Björn Höcke también se basa en algo real, es decir, el dilema de los otros partidos de continuar con este cordón sanitario mientras otra fuerza democráticamente elegida
continúa creciendo. Ese es un dilema para, en mi opinión, para el sistema político. Vamos a quedarnos en el este de Alemania, donde está Andreu, donde son las elecciones, donde en estas últimas semanas ha habido prácticamente un ejército de psicólogos, escritores, historiadores, paleontólogos que quieren descubrir por qué el este alemán vota como vota. Algo nos adelantó Andreu del corto plazo. ¿Cuáles son las razones históricas? Vos además estuviste esta semana allí, así que has escuchado a quienes viven allí in situ. ¿Cuáles pensás que son razones de que en el este alemán el voto sea, por ahora, diferente al del resto del país? Sí, el este es casi un laboratorio de experimentos políticos desde la reunificación de 1990. Tenemos que tener en cuenta que en el régimen anterior, en la República Democrática Alemana, en el socialismo, había un partido único y a partir del 90 se abre el juego político a diferentes formaciones. Entonces, aquí, prácticamente desde poco después de la reunificación, se establece una sensación de agravio histórico dentro de la comunidad de germano-orientales, que consideran que hay una serie de dimensiones de la de reunificación que no ha funcionado bien. La primera sería la cuestión económica, que a pesar de que es evidente que ha habido una mejora material objetiva de la Alemania Oriental, sigue habiendo diferencias importantes, como por ejemplo en la cuantía de las pensiones para la gente que está en jubilación, los salarios, etcétera, inversión en infraestructuras. Luego está el tema de la narrativa de la reunificación. En Alemania Oriental, yo llevo mucho tiempo, muchos años visitando Alemania Oriental, mi familia alemana es oriental, hay una sensación de que se ha explicado la reunificación presentando a los germanos orientales como los perdedores y como una comunidad de la que prácticamente no se podía recuperar nada de la vida anterior. De antes de la caída del muro de Berlín, y eso genera una sensación de exclusión de la narrativa de la construcción de una identidad alemana colectiva. Y por último, yo añadiría el tema material. Ya hemos dicho que ha habido una mejora evidente de las condiciones de vida de los germanos orientales en los últimos 30 años, pero sí que es verdad que las perspectivas económicas que se perciben a raíz de la, ya desde hace años, pero con más acento a raíz del inicio de la guerra en Ucrania, no son buenas. La inflación ha golpeado bastante a las clases trabajadoras, hay perspectivas económicas no especialmente halagüeñas para el futuro de la economía alemana, y aquí la población alemana oriental ya vivió perderlo prácticamente todo, es decir, todo lo que eran sus certezas económicas, su futuro económico, sus certezas respecto a futuro, se hundieron de un día para otro con la caída del muro de Berlín y con el hundimiento del régimen anterior. Y esa sensación sigue estando en la memoria colectiva de los alemanes orientales, y hay un temor de que eso se pudiera volver a ocurrir, teniendo en cuenta que nos encontramos en un momento político en Alemania de anti-elitismo o antipolítica o anti-establishment. De hecho, tanto Wagenknecht como el partido de ultraderecha AfD trazan constantemente paralelismos históricos entre lo que fue el final de los 80 con la caída del muro de Berlín y la caída y el hundimiento de la RDA y el momento actual, donde nos encontramos en un momento de impasse, en un momento de reestructuración del mapa geopolítico, donde Alemania intenta encontrar su sitio y donde las perspectivas económicas no son buenas. Por tanto, ese sería un poco el panorama que yo te podría contar de, digamos, la relación del desarrollo histórico de las dos Alemanias con la situación actual en la que se encuentra el país. Y una situación actual en que además casi no hay noticias buenas desde el punto de vista de la economía a nivel nacional. Franco, ¿coincidís? ¿Querés agregar algo con esta explicación? ¿Hay un voto del este? Algunos estudios de institutos económicos o de un instituto económico, el IFO, por ejemplo, habla de una transversalidad en Sajonia, es decir, que el nivel económico, socioeconómico, no es un perfecto predictor del voto, que hay quienes votan alternativa por Alemania del sector empresario, pero también de empleados, de desocupados, es decir, como que habría algo que no, una idea o una protesta o un apoyo explícito a AfD que no depende
estrictamente de lo que haya pasado en los últimos, en los últimos meses económicamente. ¿Lo ves eso así? Sí, hay varios factores. Es una cuestión que tiene múltiples causas. Con Andreu hemos trabajado en eso varias veces en diferentes actividades que llevamos adelante y tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, el tema de que en el este las élites en particular están ocupadas, los espacios de élite, por gente del oeste de Alemania. Y es algo que realmente genera cierta frustración, ¿no? Es decir, nos prometieron una reunificación al mismo nivel y no se ha conseguido eso. No lo vemos 30 años después representado en quien ocupa los lugares o las posiciones importantes a nivel hospitales, a nivel universitario, a nivel político, etc. Por otra parte, aparece la cuestión también de la despoblación. Tal vez lo mencionó al pasar Andreu, que es una cuestión también económica, ¿no? Es decir, gente que decide irse, gente joven que decide abandonar la región, el pueblo, la ciudad en la que vivía en el este e irse a buscar la vida hacia el oeste o en otro lugar, eso también genera esa sensación de por qué no hay oportunidades aquí, por qué no apoyan a que existan esas oportunidades aquí. Y eso tiene que ver no solamente con una infraestructura, sino con esa idea de que en el este siempre vamos a estar peor, siempre vamos a ganar menos por el mismo trabajo que realizaríamos en el oeste. Posiblemente en algunas actividades eso haya cambiado, pero la sensación de que eso permanece es así, ¿no? Eso se sostiene. Y creo que en ese punto aparecen estos estudios que vos mencionabas y también otros que tal vez avanzan sobre variables políticas, ¿no? Donde se mira, por ejemplo, la sensación de cuánto confiamos en la democracia en el este. Y ahí aparece, por ejemplo, la idea de que la democracia que nos prometieron, que iba a traer esta igualdad entre las dos regiones, entre las dos Alemanias, después de 30 y pico años nos sigue mostrando que las diferencias existen, que tenemos esos problemas o esos miedos a determinadas situaciones y no lo ha solucionado. Entonces la confianza en la democracia como ese elemento que venía a solucionar ciertos problemas o ciertas desigualdades se empieza a desvanecer o se empieza a resquebrajar. No en toda Alemania del Este, ¿no? Tampoco tenemos que estigmatizar a la región o a la gente que vive en este lugar o en ese lugar, pero sí tener en cuenta que hay muchos sectores que ven en esa decepción, que ven en AfD, por ejemplo, o en el partido de Sarah Wagenknecht, la posibilidad de vehiculizar esa decepción. No necesariamente porque coincidan con todos los contenidos, no porque necesariamente sea gente que piense que un gobierno o un partido de ultraderecha representa todas sus ideas, pero sí porque ese partido puede vehiculizar, puede mostrar que hay un descontento. Y si algo ha logrado este partido de derecha radical en Alemania, como en toda Europa, es en capitalizar el descontento. Y esa es la situación que estamos viendo hoy en día, que tiene ese cóctel de problemáticas y variables que vienen de hace 30 y pico de años, porque hace más de 30 que se cayó el muro, y las actuales, que mencionaba muy bien Andreu, y que afectan naturalmente, ¿no?, la decisión del voto actual. Vamos a volver ahora a Sajonia, pero para hablar de Turingia, con Andreu, el candidato principal, que ya hemos mencionado varias veces, Björn Höcke, que formalmente no pertenece a la presidencia del partido, pero parece ser una de las figuras, o la figura más fuerte de ese partido, y creo además que no es exagerado decir que es la figura en estas elecciones. Contanos de él, Andreu. Bueno, Björn Höcke es, primero hay que describirlo como su posición política, digamos. Björn Höcke es el líder del ala más radical de Alternativa para Alemania, es el líder de una fracción política existente dentro del partido que básicamente defiende el nacionalismo étnico, es decir, la pertenencia a Alemania por criterios étnicos. Es una posición que raya con posiciones neonazis y que por eso es considerada por los servicios de defensa de la Constitución como radical y como un peligro para el orden constitucional del país. Eso primero, para empezar. Segundo, habría que decir que Björn Höcke sí, efectivamente, es el líder del partido en Turingia, no es el líder del partido en toda Alemania, no pertenece, digamos, a lo que es el liderazgo oficial del partido, pero a estas alturas es evidente que quien quiera dirigir AfD
lo podrá hacer solamente si cuenta con el apoyo de Björn Höcke. Es decir, se podría considerar casi el poder en la sombra del partido. Se ha demostrado en diferentes congresos del partido que si la presidencia de AfD no cuenta con el apoyo tácito en los congresos de Björn Höcke, no podrá ser elegido y no podrá dirigir el partido. Lo que ocurre es que tiene unas posiciones demasiado radicales que prácticamente rayan con el neonazismo, como dije previamente, y no está en disposición el partido de que Björn Höcke asuma la dirección federal, porque probablemente le costaría votos a AfD, al menos en este momento. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro. ¿Y qué va a pasar con el futuro de AfD? Veremos. En todo caso, Björn Höcke se ha convertido en el poder de la sombra de AfD y no es descartable que en algún momento se convierta en el líder del partido federal cuando en algún momento el debate público en Alemania considere que sus posiciones no son tan radicales como, por ejemplo, que pueda ser candidato a la Cancillería de Alemania. Y para eso es que el partido AfD sigue manteniendo, digamos, su estrategia de provocación estratégica para, digamos, ir ampliando lo que es políticamente aceptable, lo que se puede decir en el espacio público de Alemania, para que Björn Höcke en algún momento pueda tener efectivamente el liderazgo oficial de AfD. Para eso falta todavía, porque hay algo curioso. Cuando miden la intención de voto de Björn Höcke como candidato contra los otros candidatos, Höcke tiene un 16%. Cuando miden la intención de voto de los partidos, el Partido Alternativa por Alemania en Turingia tiene un 31% de intención de votos. Eso habla de todavía un rechazo importante, incluso en Turingia. Vamos a terminar. Se nos fue Franco sin saludar, problemas de internet. Andreu, ¿cuáles son las posibles consecuencias a nivel nacional? Se habla de una debacle si el resultado es el que prevén las encuestas. ¿Cómo nos imaginamos esta debacle o las consecuencias de estos resultados del domingo en Sajonia y en Turingia a nivel nacional? Eso va a depender de los resultados finales. Tenemos que tener en cuenta que hay un gran porcentaje de electores que todavía no han decidido a quién van a votar. En los dos estados, eso lo dicen las encuestas electorales y por tanto dependerá mucho de cuál es el resultado final. Tenemos que tener en cuenta también que los tres partidos del gobierno liderado por Scholz en Berlín a nivel federal, es decir, socialdemócratas, verdes y liberales, están luchando por entrar en los dos parlamentos regionales. Si los tres partidos, si se da el peor de los escenarios para el gobierno de Scholz y los tres partidos del gobierno federal no consiguen entrar en los parlamentos regionales, yo creo que es difícil que pueda haber una continuidad para el gobierno liderado por Scholz. Pero eso dependerá de los resultados. Evidentemente, al gobierno federal no le conviene convocar elecciones anticipadas. Recordemos que están previstas para septiembre del año que viene, porque convocar elecciones anticipadas pondría seguramente un nuevo varapalo electoral para los tres partidos de gobierno. Pero insisto, si los tres partidos del gobierno de Scholz no consiguen entrar, es un escenario no probable, pero posible, yo creo que sería difícil mantener el gobierno. Luego está el tema institucional. Hay que ver cómo queda distribuido el Bundesrat, que es la Cámara Alta del Parlamento Alemán Federal. El Bundesrat representa los 16 estados federados de Alemania y veremos cómo queda reconfigurada esa Cámara cuando tengamos resultados definitivos tanto en Sajonia como en Turingia. ¿Qué impacto tendrá eso para el proceso legislativo del gobierno alemán de Scholz? Y por último, por ponerte un ejemplo del impacto institucional que podría tener estas elecciones regionales, en Turingia se puede dar la situación de que el partido de AfD liderado por Björn Höcke obtenga un tercio de los escaños, de los asientos del Parlamento Federal. Si eso ocurre, el resto de los partidos necesitará del apoyo de AfD para, por ejemplo, convocar elecciones, para, por ejemplo, nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional Regional de Turingia y otros asuntos institucionales de primer orden. Por tanto, si AfD consigue ese tercio de los escaños y el resto de partidos siguen negándose a colaborar con la ultraderecha, estaríamos en un momento de bloqueo institucional. Por tanto, muy probablemente se verían obligados a cooperar, aunque fuera indirectamente, con AfD, lo que generaría de nuevo una normalización de las posiciones de la ultraderecha, por lo menos a nivel regional. Por tanto, todo dependerá de cuáles son los resultados definitivos en los dos estados.
Y el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, pero a Franco sí lo llamamos para aprovechar estos últimos minutos brevemente para cerrar. Franco, si querés agregar, ¿qué consecuencias, si las encuestas no se equivocan y los resultados son los previstos, alguna consecuencia principal a nivel nacional? Sí, en primer lugar, disculpa por ahí la cuestión técnica. En primer lugar, me parece muy importante tener en cuenta, como veníamos diciendo a lo largo de esta charla, la cuestión simbólica, ¿no? Es verdad lo que dice Andreu, de en el caso de conseguir ese tercio tiene una relevancia concreta y funcional importante. También es cierto que desde el impacto político que puede tener que AFT efectivamente llegue a ese primer lugar, no en una, sino en dos elecciones regionales, y pronto va a haber una tercera donde posiblemente también pelee el primer lugar y lo obtenga, significa también que hay una discusión que el resto de los partidos no está sabiendo resolver, no está sabiendo abordar, mejor dicho. Y ahí es donde viene la consecuencia, porque el resto de los partidos tiene diversos caminos para tomar, y el que han usualmente optado, no solamente en Alemania, sino en otros países, los partidos históricamente catch-all parties, ¿no? Esos partidos mayoritarios que usualmente obtenían el 30, el 40% y que ahora no saben bien cómo resolver esta cuestión, posiblemente intenten o piensen que la solución sería parecerse a AfD, ¿no? Incorporar su agenda, decir lo que ellos dicen, ofrecer las mismas propuestas que AfD ofrece. Y eso es lo que implicaría que no solamente AfD esté legitimado, sino su agenda política, su forma de intentar resolver los problemas de Alemania también pasen a estar legitimadas. Entonces tengamos una agenda mucho más a la derecha o a la ultraderecha incluso de la que teníamos hasta ahora, porque el resto de los partidos generen ese movimiento, ¿no? Ese desplazamiento de todo el espectro político hacia ese lugar. Eso creo que es el impacto más importante que podemos llegar a tener. Y por otra parte, como decía Andreu, esa cooperación que puede empezarse a dar de manera, si se quiere, inoficial, seguramente, de manera en pasillos y demás, no es algo que va a pasar ahora después de esta elección. Es algo que ya se viene hablando. Hay sectores, no en las primeras líneas, pero más abajo, que ya discuten, deberíamos estar más cerca de este partido, deberíamos apoyar determinadas políticas, deberíamos pensar nosotros primero, antes que AFT, en activar este tipo de solución de propuesta de política pública, lo que sea. Y eso generaría impacto y relaciones a nivel, insisto, no institucional, pero sí personal entre esos políticos o entre esas políticas que empezarían a tejer esas redes y que podrían construir ese camino hacia que hacia tener una ultraderecha mucho más poderosa desde lo político concretamente y no solamente desde lo simbólico, que creo que esa victoria ya se la pueden adjudicar. Muchísimos temas para ampliar, vamos a dejar por esta vez acá. El lunes vamos a tener resultados. Andreu Jerez, Franco de Ledone, muchas gracias a ambos.